Nosotros siempre en esta época del año, en el marco de la Comisión Nacional de Movilizaciones Masivas de CONAPREM, tenemos preparado un dispositivo de seguridad y de prevención a nivel de los principales ejes carreteros del país y, como todos sabemos, pues tenemos un servicio permanente en los principales carreteras de Honduras. Este es la Policía de Carreteras y para esta época del año nos multiplicamos para poder tener este servicio en las diferentes carreteras que están utilizando los diferentes personas que van a movilizarse en esta época de vacaciones. El objetivo es tratar de reducir que hayan víctimas en esta época que normalmente se moviliza la mayor parte de la población, unos con fines religiosos, otros con fines de veranear y otros con la intención de ir a conocer nuestro país, porque como sabemos, Honduras cada vez está siendo más explorada por los hondureños y aprovecho la oportunidad para invitar a que utilicen sus vacaciones para poder conocer esas bellezas naturales que tenemos a nivel nacional. Nosotros vamos a estar prestos a brindar un servicio para poder brindar las condiciones de seguridad que la población hondureña se merece.